Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Nuevamente estamos con ustedes para esta promesa que les hicimos de hacer la segunda parte del programa Derechos Familiares Constitucionales. Me acompañan el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, a quien tengo el privilegio de dar la más cordial bienvenida a este, ya no el programa al que él viene como visitante, sino que también es de él, también es parte de esto tan importante porque están aquí, este programa siempre tiene esa proyección y ese éxito. Gracias, Juanito. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bienvenido. Y también el doctor Demetrio Cortés Ortega, ya amigo nuestro, conocido de ustedes. Él resuelve muchas de las dudas que yo les hago a través del correo electrónico y también le doy la más cordial bienvenida porque su sabiduría, su experiencia en estos programas es fundamental para que ustedes en su casa tengan la primicia del conocimiento del derecho familiar. Gracias, Demetrio. Es un honor siempre estar con usted. Gracias. Y bueno, ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos de esta primera parte de los derechos familiares constitucionales. Colacionamos algo de 1917 respecto a cómo nace, cómo se origina la ley sobre relaciones familiares de ese año, la primera ley del divorcio vincular en América, que se dio en 1914, y toda esta evolución que ha tenido el derecho familiar y cómo llegamos en esa exposición a hacer un reconocimiento justo a Luis Echeverría como un presidente legislador en favor de la familia. Pero hoy, Juanito, vamos, si te parece bien, sí, doctor, a enfocarnos a esta reforma tan importante del año 2011, la de junio, precisamente con cuando cambia a 180 grados la situación de la Constitución, desaparecen las garantías individuales, surgen las garantías jurisdiccionales, como el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, para garantizar los derechos humanos fundamentales. Y dentro de estos surgen los derechos familiares. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, fue un cambio radical, se crea hasta una nueva época en el Semanario Judicial de la Federación. Se incluye una corriente muy importante en el Poder Judicial y en los poderes judiciales de los estados de tratar de respetar, en términos generales, los derechos humanos. Hay que recordar que en 1948, el 10 de diciembre de 1948, se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal es el documento base de donde surge una gran corriente a nivel mundial que era consecuencia de las atrocidades que se habían vivido durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente con la presencia del régimen nacionalsocialista, y los otros países también habían tenido excesos que habían despreciado los derechos fundamentales de las personas. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas, que surgía con una gran fuerza desde 1945 en todos los estudios que se hacen, se preocupan por que los derechos humanos tuvieran vigencia. No es que los derechos humanos no existieran, sino no estaban siendo respetados a nivel internacional y México... Y no estaban en una norma. No estaban en una en norma. En un tratado. Aunque había habido otras declaraciones universales, otras declaraciones que trataron de celebrar y buscaron abolir, por ejemplo, la esclavitud, la trata de blancas y toda una serie de normas. Vemos que hasta 1948 es cuando la gente toma conciencia de lo que había pasado y establece una gran corriente. México tuvo la fortuna de tener gentes muy destacadas como Jaime Torres Bodet en la participación de estas normas. Yo recuerdo cómo en San Francisco se reúnen algunos delegados mexicanos, entre ellos un maestro de nosotros, Luis Recasensiches, y cómo participa en un grupo de trabajo con la señora, la viuda de Roosevelt, Eleanor Roosevelt, que participa impulsa mucho la creación de este tipo de instrumentos. Después viene la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y toda una serie de normas a nivel internacional, las europeas, las asiáticas, las africanas. Pero en México tomamos conciencia, yo creo que
tarde, porque nos pasamos muchos años sin... Hasta el 2011. Hasta el 2011. Entonces, sí, ¿qué pasó? De 50 a 11, estamos hablando de casi 60 años de diferencia en donde la preocupación fundamental... Pero déjame aquí hacerte una reflexión, sí, doctor. Juanito, que vale la pena en un foro público de esta naturaleza mencionar a Jorge Carpizo. Yo creo que él porque él es, fue, antes del 2011, sí, él es el creador prácticamente de los derechos humanos en México. Él ve esto. Muy importante. Mi tesis profesional, que es de los años 70, me la dirige Luis Regazén Siches, y me dice que estás perdiendo el tiempo en cuestiones comerciales, en cuestiones mercantiles. Tienes que escribir sobre ese tema, y después me publican esa tesis. ¿Cuál fue el tema? El tema de los derechos humanos, uh-huh, y con especial enfoque a la patridia. Entonces, la carencia de nacionalidad por ese reajuste a nivel internacional de los países después de la Segunda Guerra Mundial dejó a muchas personas sin una patria en términos generales, como sucedió cuando hubo esta guerra entre México y los Estados Unidos, que la gente no supo para dónde ir y que perdió sus derechos y su ciudadanía mexicana a pesar de que se quedó del otro lado no le reconocimos la nacionalidad mexicana. Entonces el maestro Regazén Siches, con quien tuve una gran experiencia, me sugirió una serie de autores, me entregó textos firmados por los que habían participado, principalmente René Cassin, que era un francés de origen judío, que es el padre de la Declaración Universal, que hizo pues realmente una obra extraordinaria, poco conocida en México, pero sí a nivel internacional. Desde luego, la sede en Estrasburgo lleva un permanente recuerdo de la actividad de René Cassin. Y entonces el doctor Carpizo, como atinadamente lo señalaba, pues él tenía también esa preocupación, y aquí nos establece instituciones con la ayuda del maestro Héctor Fix-Zamudio de la creación del Ombudsman, porque pues había una violación permanente de los derechos humanos, la guerra de los 60, de los 70, las desapariciones forzadas, la falta de garantías jurisdiccionales que había en el país, pues hace que el país tenga la necesidad de reformarlo y ponerlo en los primeros artículos de la Constitución para que tomáramos conciencia todos los mexicanos que había que respetar los derechos humanos por sobre todas las cosas. Es muy importante y reconocerlo en un foro público, porque Jorge Carpizo fue un pionero con una visión extraordinaria de esta materia que hoy, bueno, está en todas partes, en todos los países, y a los tratados internacionales, y seguramente, Demetrio, nos podrás decir algo vinculado a esto que hizo Carpizo, pero ya en la reforma del año 2011, donde los tratados internacionales, de acuerdo al artículo primero, sean de la materia que fueren. Esto es muy importante. Aquí yo he recibido críticas de constitucionalistas que dicen, es que no debió decir el artículo primero de todos los tratados, sino más de materias específicas. Pero aquí es derechos humanos. Sí, debemos recordar que México no entra, y entra cuando entra a formar parte ya bien para que las resoluciones que dictara la Corte Interamericana le fueran obligatorias, él se reserva y dice, México se reserva y dice, no las cuestiones anteriores, yo entro de aquí para adelante. ¿Hasta qué, 99 o cuándo? A finales de los 80s. En 89 decide. Pero la resolución Radilla Pacheco, de nuestro caso, Radilla Pacheco contra México, en un párrafo, no recuerdo exactamente si el párrafo 33 de esa resolución es muy fuerte para la México, para México, y sobre todo la condena, para la Corte Mexicana. Señala ahí que los jueces mexicanos no saben derechos humanos, y que tienen la obligación de estudiar y ponerse al corriente en derechos humanos. Y creo que fue una llamada de atención para, principalmente para nuestros tribunales superiores, que al grado de que empezaron a tomar unos cursos bastante bien hechos, y creo que ha sido muy, muy, muy bueno, porque tenemos tesis, jurisprudencias ya formadas en relación a
a derechos humanos muy, muy buenas, sobre todo de la primera sala, y creo que dio resultado. Al principio no fue así. A nosotros nos tocó ver sentencias donde nada más se enfocaban a los derechos humanos de una de las partes y se olvidaban que la otra parte también tiene derechos humanos. Buscar el equilibrio entre esos derechos, buscar la preponderancia de cuál de esos derechos debe preponderar y por qué razón, eso fue o es lo importante que debe hacerse en un juzgador y lo están haciendo, y creo que lo están haciendo bien. Gracias. Bueno, yo creo que la participación del doctor Sergio García Ramírez y desde luego Héctor Fix Zamudio fueron fundamentales, porque ellos finalmente presidieron la Corte Interamericana. Ese fue motivo de orgullo y realmente de compromiso. También Fix porque, la presidió, ¿no? Sí, también el doctor Héctor Fix Zamudio en dos ocasiones y el doctor García Ramírez también. Pero la enjundia con la que dedicaron el tiempo a sus trabajos, lo importante, yo creo que de los juristas vivos, de los mejores que tenemos en México, y que también hay otras extraordinarias lumbreras, como es el caso de Diego Valadez, que es un constitucionalista ejemplar. Yo creo que en esa materia de derechos humanos sí, la aportación del doctor Carpizo fue fundamental, el reconocimiento, el empujar a nuestro país a hacer ese reconocimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana, pues resultaban fundamentales, al grado de que pues creaba una gran molestia en nuestros estadistas, desde luego en los poderes judiciales, porque decían que nos van a venir a enseñar esos señores a nosotros. Nosotros somos casi dioses, ¿no? Y cómo van a enseñarnos o cómo van a enmendarnos. Y el hecho de que pudiéramos haber tenido una instancia de revisión o de crítica a las resoluciones de la Corte, pues hizo que la Corte entendiera que no era la última palabra. Y eso es una forma de apertura, podríamos decir. Cuando sentamos a la Interamericana. Cuando sentamos a la Corte Interamericana y las recomendaciones al Estado mexicano. México tradicionalmente había dicho, no intervención, pero no te hago caso a los tribunales internacionales. Nuestra experiencia había sido bastante negativa, sobre todo cuando entramos en arbitrajes y perdemos la soberanía de ciertas partes del territorio, ya no digamos los arbitrajes con relación a la zona fronteriza del norte, pues no teníamos una experiencia adecuada. ¿Qué te parece, Juanito, si antes de ir al corte, sí, doctor, centras esto y vamos a también la opinión de Demetrio al artículo primero constitucional, claro, de la reforma del año 2011? Para que nuestra audiencia que nos ve, que nos hace el favor de recibirnos, sepan que este primer artículo es fundamental para los derechos familiares constitucionales. Bueno, la redacción me parece una redacción adecuada, son aproximadamente 5 párrafos, pero dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Aquí no hace distinción entre nacionales y extranjeros, entre ciudadanos menores de edad, entre mujeres y hombres. Y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y señalamos lo que usted decía, que una gran corriente de juristas decía solamente los que tengan que ver con derechos humanos y no los que tengan que ver con otras cosas. Así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Ahí vamos a hacer un paréntesis porque vamos a ir a un corte, pero es muy importante que usted allá en su hogar tome nota de esto, porque esta reforma del artículo primero constitucional es tan rica, tiene cuestiones fundamentales, sobre todo para el derecho familiar y para los mexicanos, porque basados en este precepto, la primera sala, la segunda, el pleno, los colegiados, los jueces federales han ido emitiendo una serie de resoluciones para perfeccionar, para mejorar las normas de derecho familiar, específicamente las que discriminan, por ejemplo, las personas del mismo sexo que se quieren casar, están basadas en este artículo primero constitucional, en que no deben ser por inclinación sexual objeto de una discriminación. Así es. ¿Y qué piensas de esto antes de irnos al corte? Bueno, que
A mí, del artículo primero, me parece que implica, en el párrafo tercero, una gran... apertura. Apertura, pero tremenda apertura, porque sitúa a todas las autoridades, dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia están tienen la obligación, sí, tienen la obligación de promover, respetar, de preservar, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Bueno, ahí vamos a dejar un momentito. Ven ustedes qué interesante y sobre todo la sabiduría del doctor González y del doctor Cortés en que para ustedes lo hacen más fácil, más simple. Vamos a ir a este artículo primero, después del corte, para seguir dando esta serie de reflexiones. Gracias por seguir sintonizando el Canal Judicial. Estamos hablando de los derechos familiares constitucionales. Hemos, la semana pasada, abordado la primera parte. Les recuerdo a ustedes que estamos propiamente en el año de la Constitución de 1917. Todos los eventos, sobre todo los de la Facultad de Derecho, que atinadamente dirige el doctor Raúl Contreras Bustamante, y a petición del Consejo Técnico, hemos en la facultad decidido que este año sea el de la Constitución de 1917 y todos los eventos que realizamos los maestros, como este programa de televisión, lo que escribimos y otras actividades, están siempre con el propósito de recordar, de hacerle a usted conciencia de que debe leer su Constitución, es suya, léala, haga propia y exija que se defienda. Para eso estamos con los maestros Juan Luis González Alcántara y Demetrio Cortés. Y ahora yo regresaría donde me quedé antes para pedirle al doctor González que nos siga ilustrando de este primer artículo constitucional reformado en el año 2011, que es fundamental para la nueva vida de este país. Bueno, el párrafo que mencionaba el doctor Demetrio Cortés, el tercer párrafo, dice: todas las autoridades, aquí ya no hay ni una que se escape, dice, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado, y se refiere al Estado mexicano, deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Esto, Juanito, es muy importante y me gustaría, aunque te cargue un poco la mano, que nos dieras una breve explicación. Ya está ahí la letra, pero en tu sentir, en tu cultura, en tu proyección, ¿qué le podemos decir a la gente para que esto les quede más claro? Algo que se ha discutido mucho y cada vez que se hace la elaboración de una norma, se señala que pues vamos a regresar a lo que teníamos antes, con lo que perderíamos el principio de que no hay marcha atrás en materia de derechos humanos. El aspecto de la progresividad debe de ir siempre hacia adelante. Y lo vemos en la limitación al tránsito, en la limitación a la libertad de expresión, en el respeto a las garantías. No hay la posibilidad de echarnos para atrás. Es decir, llegamos a este camino y de aquí para adelante cualquier libertad que debamos de otorgar. La responsabilidad del Estado. El digamos Estado es la es mínima. Es lo mínimo. Es lo mínimo a lo que debemos de aspirar. Pero algo que se ha discutido mucho es el aspecto de la reparación del daño causado por el Estado. Siempre habíamos visto que si el Estado te destruía tu propiedad o que había un accidente, pues el Estado se hacía aguaje y no pagaba, no indemnizaba, no compensaba. El daño causado que se ha ocasionado, hay la necesidad de repararlo. Y lo vemos, por ejemplo, en materia de educación, en materia de alimentación, en materia de agua potable. El Estado tiene la responsabilidad de proporcionar el agua potable a la familia, proporcionar la educación a todos los menores de edad, a todos los adolescentes, a los niños.
El Estado tiene que proporcionar alimentos. El Estado tiene que proporcionarnos seguridad. El hecho de que no podamos transitar libremente en las carreteras es responsabilidad del Estado. Y eso va a obligar a reparar el daño. Si a mí no me proporcionan los elementos para llevar una vida tranquila, es responsabilidad del Estado. La cuestión de la seguridad médica, por ejemplo. A ver, en este caso, Demetrio, ¿qué puedes agregar a lo que leyó Juanito, lo que está parafraseando ahora? Porque es fundamental para la gente saber que este artículo primero de los derechos humanos fundamentales es la base de una vida nueva. Bueno, desde luego surge aquí la responsabilidad del Estado, como lo vemos, aun y cuando ese artículo parece ir en contra de, sobre todo, de la Ley Federal de la Responsabilidad Patrimonial del Estado. Si recordamos, esta Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado nace con una reforma de 2002 o 2003, en la que se reforma el artículo 113 constitucional, se le agrega un párrafo en la que se establece que el Estado será responsable de los actos administrativos irregulares, de los daños que ocasione con los actos administrativos irregulares, de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Esa Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la Ley Federal, surge hasta 2007, y en esa ley se establecen topes. Se establece un mínimo, en el artículo 14 de esa ley, se establece un mínimo de 20,000 veces el salario mínimo como responsabilidad del Estado, responsabilidad patrimonial del Estado, sea por daño material o sea por daño moral. Esto limita la responsabilidad del Estado a 20,000 veces el salario mínimo. Esto choca con el artículo primero constitucional, porque aquí no dice, el Estado debe primero promover, es decir, debe hacer publicidad a toda la gente de qué es lo que, cuáles son y en qué consisten los derechos humanos. Desde luego, yo me preguntaría qué derechos no son humanos, para empezar, pero ya sabemos a qué derechos humanos nos referimos con la palabra. Promover, respetar, garantizar los derechos humanos y protegerlos además. Entonces, si por un lado tiene la obligación incluso de reparar los derechos, las violaciones a los derechos humanos, si el mismo Estado viola, tendría que reparar, pero no reparar en una forma limitada como lo establece la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. No hay razón para que no pague, cumpla reparando en lo que realmente tenga que pagar y no limitar a como lo establece el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Pero además de que debe proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos, ahí nos establece lo que nos estaba explicando el doctor muy bien, de qué forma, cómo lo debe hacer. Y esa forma es aplicando los principios de universalidad para todos, de interdependencia, las leyes, mezclarlas de manera conjunta y armónica, de individualidad a esa persona, justamente a esa que fue la dañada, y de progresividad, lo que bien dijo el doctor. Hasta aquí tenemos este derecho y no hay para atrás, no hay marcha atrás. De aquí tenemos que ir mejorando la protección de ese derecho. Perfecto. ¿Qué te parece si continúas? Sí, doctor. Falta ahí algo más. El párrafo siguiente dice que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren en el territorio nacional alcanzarán por ese solo hecho su libertad y la protección de leyes. Es un principio que desde la independencia se plasmó en términos generales, la abolición de la esclavitud, pero ahora tenemos otro tipo de esclavitudes. El trabajador que debe su vivienda y que no puede pagarla y que es sometido a una semiesclavitud, podríamos decir, es una esclavitud más sofisticada. La obligación de firmar un contrato para celebrar cierto tipo de actividades es una forma de esclavitud. Nosotros estamos viendo que hay una esclavitud más sofisticada, pero al final de cuentas se venden de por vida. El no poder pagar los intereses, el deber tener la obligación de erradicar en un lugar determinado, es algo que tarde que temprano tendremos que revisarlo. Pero ahí se refería a la esclavitud, a la venta de esclavos, uh-huh. En términos generales.
Y el último párrafo, que es fantástico, que usted lo repetía de memoria muy, muy correctamente, el que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, las condiciones sociales, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Somos libres, debemos respetar la libertad, debemos de respetar la manifestación de esa libertad, el poder expresarnos en el idioma que queramos, la forma en que queramos, con una libertad absoluta, que es con lo que culmina propiamente este artículo primero del capítulo primero, del título primero también, sobre los derechos humanos y sus garantías. Debemos de entenderlo, yo creo que lo que usted nos decía es muy cierto, debemos de leer estas disposiciones, casi memorizarlas como lo hacen, y sobre todo entenderlas y exigir su aplicación, y el Estado debe de buscar la posibilidad de respetarlas y de hacerlas vivas, no letra muerta, que es de lo que se queja la población. Muy bien. Bueno, ahora, Demetrio, sería importante para la distinguida teleaudiencia, a fuerza de repetir, eso se tiene que aprender, que ya no hay garantías individuales. Los constitucionalistas tradicionales se resisten. Incluso algunos dicen, derechos humanos son las garantías de todas las personas. No más que esto es ignorar lo que dijo antes el doctor González, como desde 1948, en esta declaración y lo que ha venido, y como también lo señaló él, de aquí no hay para atrás, solo para adelante. Entonces, concretamente, al haber habido este cambio, ¿cuáles son ahora las garantías jurisdiccionales para ser efectivos los derechos humanos, en virtud de que esto debe ser muy claro para ustedes? Ya no hay en la Constitución garantías individuales personales. Hay derechos humanos fundamentales y dentro de ellos los derechos familiares constitucionales. Sí, ahora la garantía es la forma, el método, la manera de cómo se va a hacer efectivo ese derecho humano. Por ejemplo, se viola el derecho humano de dos homosexuales que se quieren casar. Hay que repararlo. ¿Cómo se lo vamos a garantizar? ¿Cuál es la garantía jurisdiccional que ellos tienen? El amparo, por ejemplo. El amparo. Va al amparo y se lo tienen que repararle esa violación. ¿Cómo? Si no los quiere casar el oficial, el juez federal tendrá que ordenar que los case. Y frente a eso, bueno, ya hay hasta responsabilidad. Claro. ¿Y qué otras garantías jurisdiccionales tenemos? Que también son derechos, también hay garantías que son derechos. La tutela judicial efectiva, el debido proceso. Un debido proceso también es una forma de garantía y además es un derecho humano. Por ejemplo, recientemente se acaba de decir que de esas cuestiones de la ley de comunicaciones y transmisiones, en forma absurda, quisieron proteger a lo que la gente ve u oye, las audiencias, y emitieron una serie de resoluciones tan absurdas que la propia Presidencia de la República metió una controversia constitucional para hacer que ese derecho humano se garantice. Creo que es importante que ahondes en la controversia y la acción de contradicción, en la acción de controversia constitucional, porque son esos tres fundamentalmente, esas tres garantías con las que toda la gente, las instituciones cuentan para que los derechos humanos sean efectivos. Sí, el artículo 16 en sus párrafos 2 y 12 constitucional establece que es un derecho humano la comunicación privada, la vida privada, la intimidad. Nadie puede violentar ese tipo de derechos, pero dice la Constitución que no se puede exhibir ese tipo de grabaciones como prueba, pero se refiere más que nada en cuestiones de delitos. Y si en las grabaciones interviene uno de los que intervienen es parte en el proceso, la prueba puede admitirse. Entonces aquí hay que diferenciar que no son todas las grabaciones ni todas las comunicaciones. Si hay delito, si hay un delito con el cual se pretende probar esa comunicación,
debe ser admitida. O se le debe pedir, cuando menos, permiso al juez penal, para que autorice. Quien autorice la obtención, no solo de las pruebas, y la exhibición de la misma. Bueno, entonces, creo que es muy importante lo que dice Demetrio, porque estamos en un giro de 180 grados, que cuando se iba a pensar en este país que eso podía ser una realidad. Claro, simplemente el derecho de réplica, que se establece muy claramente, el hecho de que yo sea objeto de alguna crítica o de alguna mentira en algún reportaje, o que sea utilizada mi imagen sin mi consentimiento, que se utilice menores para difundir tales o cuales acciones, todo ese esa protección del Estado de que no sea utilizada mi imagen para fines contrarios a los que yo pretendo, que no sean reveladas cuestiones de intimidad, como señalaba el doctor, el obligar a los medios a, por el mismo conducto que critican o que dicen alguna cuestión con relación a una persona, en donde dañan su honor, su integridad, su patrimonio, su vida familiar, pues que sea reparado en términos generales. Primero desmentida esa situación y después sancionada la persona que difundió esa cuestión íntima, ¿no? Yo creo que hay un gran avance, hay conciencia, yo creo que la gente exige ahora más derechos, sabe que es posible obtener, por ejemplo, que sea retirada una información que está en internet o que está circulando a través de los medios, sobre todo si se trata de una información infundada o falsa totalmente. Ese derecho que tenemos también los mexicanos a saber en qué se gastan los presupuestos. Recordemos el caso concreto de aquel presidente de la República que le pidieron información de cuánto se gastaba en las toallas y en las sábanas de los pinos de la residencia oficial, cuánto se había gastado en los viajes, cuánto costaban los aviones, cuántos invitados había tenido en tal o cual evento, quién había pagado. Pues todo eso es transparencia que nos permite a nosotros saber hasta dónde estamos gastando adecuadamente. O sea, estamos realmente en una revolución que yo quisiera, antes de ir siquiera a un corte, enfocarme ahora, Juanito, a otro artículo fundamental dentro de estos derechos familiares constitucionales. Voy a leer tres renglones aquí, simplemente para que ustedes me escuchen, la distinguida teleaudiencia, y ahorita vamos a entrar a los comentarios. Debemos destacar el nuevo primer párrafo del 29 constitucional. Cuestiones fundamentales como estas: derechos prioritarios como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección misma de la familia. Es textual lo que dice la ley. Es en este precepto donde se expresan las generalidades de que no se podrán restringir ni suspender el ejercicio de los derechos que todos los mexicanos tenemos, a no ser discriminados. Ratifica la ley lo que dijo antes el doctor González de la parte final del artículo primero constitucional. A reconocer la personalidad jurídica de cada uno de nosotros, como ya lo decíamos, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, lo que dijo antes Juanito, al nombre y apellidos, a la nacionalidad, a los derechos del niño, los derechos políticos, a libertades de pensamiento, conciencia y de religión, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la desaparición forzada y la tortura y las garantías judiciales, de las que hablaba el doctor Demetrio Cortés, indispensables para la protección de los derechos humanos fundamentales. Esta es la ratificación de los derechos familiares constitucionales en la reforma del año 2011 al segundo párrafo del artículo 29 constitucional. Pues es todo. Aquí entra todos esos aspectos de los que hemos venido hablando y de por los que tanto se ha pedido y se ha luchado. En términos generales, pues ese respeto a la familia, al individuo, a la personalidad, ese derecho a poder ser, realizarse. Perdón, la obligación que te interrumpa, porque vamos a ir a un corte, pero esto que dices tú es muy importante. Esto que se les pasó de noche a los que hicieron la Constitución de la Ciudad de México, la palabra familia. Aquí está. ¿Cómo, sí, claro, es, ¿cómo es posible que ni siquiera la hayan visto cuando además, como bien lo dijo el doctor Cortés, ya no hablamos de una,
Hay tantas familias cuantos actos jurídicos o hechos materiales las originen. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento para seguir en esta reflexión del artículo 29 constitucional y de su segundo párrafo. Gracias por seguir con nosotros. Como ustedes ya escucharon, antes de ir al corte, hablamos de este segundo párrafo del 29 Constitucional. Le estaba ayudando la palabra al doctor González Alcántara para precisamente parafrasear y escuchar sus opiniones, sus reflexiones sobre esto, que es básico para ustedes allá en su hogar, para los mexicanos, y reiterarles esta petición que les hacemos con mucho gusto. Lean la Constitución. Ábranla, escúchenla, véanla, háganla suya y exijan el cumplimiento de estos derechos humanos fundamentales. Juanito. Yo le pongo un ejemplo. La prensa nacional y los periódicos de la capital se refiere a lo que ha sucedido en el estado de Tabasco. El estado de Tabasco desde 1997 contemplaba la posibilidad de la inseminación artificial, la maternidad subrogada. Y el gobernador en enero del año pasado cambia la ley, envía una iniciativa al Congreso, se aprueba y se publica en enero del año pasado, en la que establece que solamente los servicios para maternidad subrogada se podrán otorgar a los extranjeros, a los mexicanos, prohibiéndose que los extranjeros hagan uso de esos servicios. Violando el artículo primero. Violando el artículo primero y el 29 constitucional claramente. Porque esos padres que habían contratado los servicios y que en el ínterin nacen niños... De acuerdo niños, con las leyes vigentes. Vigentes, locales. Y les dicen, no te doy el acta de nacimiento, tú no tienes derecho a que te dé este niño, a pesar de que hay la expedición del certificado de alumbramiento. Y vemos que pues, en el Estado no pasa nada. La gente dice, pues no te doy a los niños. Y 13 familias, 13 parejas, 13 personas, unos casados, parejas de homosexuales, parejas de lesbianas, heterosexuales también, de distintas nacionalidades, israelíes, franceses, ¿griegos? Alemanes, griegos, españoles, mexicanos y norteamericanos, dicen, bueno, ¿y qué pasó? Me cambiaste la ley y me estás impidiendo tener actuando retroactivamente en perjuicio, ¿no? En perjuicio de ellos, de esas parejas. Y de los propios niños de todos. Los dejan sin padres, a estas parejas les impiden la formación de una familia, no nada más de dos personas que han contraído matrimonio, independientemente de que sea del mismo sexo o de sexo diferente, que sean heterosexuales o homosexuales, les impiden a los niños tener una nacionalidad. No les dan la nacionalidad de sus padres, los retienen. Y dice uno, bueno, que no habrán leído algo los jueces y los legisladores del estado de Tabasco, como usted atinadamente lo señala, violando los artículos fundamentales de la Constitución, de los tratados internacionales. Sí. Eso nos deja perplejos porque no es un caso, son docenas de casos. ¿Pues que no hay régimen de derecho ahí? Pues Tabasco está mal. Estamos mal. Porque sus legisladores y todo lo demás, lo que están haciendo, está mal porque hay una ignorancia enciclopédica o mala fe. Y yo prefiero pensar que hay ignorancia. Porque como tú lo acabas de señalar, cuando estas personas celebraron los contratos, que eran lícitos, que están mal porque el orden público que rige el derecho familiar no puede ser, y en este caso, objeto de un contrato, una inseminación, pero allá en materia local así lo tienen. Pero de repente dijeron, ya no. Extranjeros. El derecho ya lo generaron. Los extranjeros nada más. El derecho ya lo generaron, además. Claro. A ver, y las expectativas. Es una violación tremenda. Ahí, y no solamente aunque hubieran celebrado los contratos antes, ahorita que lo celebraran. Si lo celebran ahorita y les niegan el registro. Por ser extranjeros.
por ser extranjeros, va contra la ley. Es, pero además es hasta contra los tratados. Contra los tratados, tratados internacionales. Sí, sí, sí. Entonces, es evidente, como ustedes lo escuchan, y qué bueno que nos hacen favor de recibirnos en su hogar. Y antes de irme a un corte nuevamente, que será el último, les quiero recordar que este programa tan importante para ustedes y para nosotros, usted lo puede ver en canal Easy, o Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en las repetidoras locales de televisión, también en el canal de YouTube Julián Huitrón Fuentevilla guión Derecho Familiar. Puede escribirme al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net. Puede hablarme al 56392235, decirme a quién quiere ver en este programa. Y recuerde, ya lo dijo antes el doctor González, todos los programas del canal judicial así están, pero nosotros reiteramos. El derecho de réplica, el canal de la transparencia, que eso es lo que le da el verdadero poder a la democracia y a la gente que nos ve, está siempre abierto. Si usted piensa que estamos equivocados y con fundamento en el conocimiento, nos viene aquí, nosotros lo recibimos, lo diremos públicamente y reconoceremos en qué nos hemos equivocado, porque precisamente eso nos hará mejorar como seres humanos. Pero definitivamente nos preparamos, sabemos que a veces decimos cosas que a la gente no le gustan, como este tema que está tocando el doctor González Alcántara y Carranca, porque se refiere a una entidad de la República, Tabasco concretamente, pero que tienen un desorden, para usar la palabra menos gráfica, de cómo están haciéndolo y cómo lo han hecho, porque finalmente, creo yo, no sé si Juanito también coincida, el Poder Judicial Federal va a poner orden y va a tener que amparar, va a tener que proteger y van a tener que entregarle los niños y todo como está, como se hizo originalmente. Yo creo que sí. Porque son objeto de una discriminación, están impidiendo la formación de esa familia, fueron engañados por las autoridades y por los abogados. El cambio de legislación no puede hacerse perdiendo esos derechos, porque hablábamos de esa progresividad en donde deben de extenderse a todos. Y no podemos decir a ustedes extranjeros, porque no tienen pasaporte mexicano, pues no les damos este derecho ni les damos este niño que finalmente tiene un material genético y son los padres o las madres. Yo te preguntaría, Juanito, estos tratados a los que mencionaste en la parte final del artículo primero constitucional de la reforma del año 2011, tratados, evidentemente tenemos tratados en esta materia, en la homologación de los actos del Estado civil o familiar, matrimonio, divorcio, infantes, etcétera, entra eso en los tratados internacionales con Grecia, con Francia, con Italia, con Estados Unidos. Claro que sí, el respeto que tenemos que darle a las personas y el derecho a la forma, a la defensa de su familia. Desde luego que no podemos discriminarlos, ustedes por ser extranjeros, no, ustedes por ser homosexuales, no, ustedes por ser lesbianas, no, ustedes por ser extranjeros. Me parece algo terrible en un momento como el actual, en pleno siglo XXI, que haya ese retroceso en una legislación local muy respetable de una de las entidades que forman parte de la República Mexicana. Sí, tú tienes la palabra. La comunicación de las cortes. La corriente, hay una corriente que es la homologación precisamente de las sentencias. Si en Europa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está dictando una sentencia que resuelve situaciones de derechos humanos, su interpretación debe tomarse en cuenta. No es, sobre todo con ese principio de progresividad, no podemos hacerla a un lado porque fue dictada por el Tribunal Europeo. Antes de irnos, Juanito, me gustaría una síntesis, consejos, reflexiones la reflexión, a la gente que nos la reflexión, aparte de lo que dijiste antes, que hay que leer. La Constitución y estos artículos, hay una excelente obra en el mercado, en la Facultad de Derecho, que es un tratado de derecho de familia que vale la pena, del cual es usted autor, que forma parte de esa enciclopedia jurídica que se ha elaborado especialmente para los alumnos y que también puede ser estudiada y recogida y leída por los profesionistas. Pero yo creo que el lenguaje que se emplea es un lenguaje hacia el público en general, en donde se tratan estos y muchos más problemas relacionados con la familia. La familia, como usted lo dice y lo señala muy bien, es una cosa tan importante que debemos destinarle mucho más tiempo a su estudio, a su reflexión, y los tribunales debemos defender a los integrantes de esa familia, que son los,
los más importantes. Por ejemplo, la afirmación que hemos hecho desde siempre, que la familia es más importante que el propio Estado. Sin familia no hay sociedad ni Estado. Pues ¿qué esperamos? Aristóteles, ¿no? ¿Qué esperamos para proteger a la familia? Tenemos que hacerlo y debemos de trabajar para ello. Usted lo señala muy claramente, muchos pensamos que en la Constitución no se hace referencia a la familia, pero hay modificaciones que actualizan esas pequeñas disposiciones que en un principio se establecieron, pero que son para interpretarse. Por ejemplo, Juanito, colacionando lo que señalaba antes de la Constitución de la Ciudad de México, porque vamos a tener mucho material para hacer una crítica constructiva, porque yo difiero totalmente de la opinión tuya, en ese caso, si es la tuya, y de ellos, de que por encima de la familia está el individuo. No, el individuo forma parte de la familia. Sin, el individuo es familia, y más importante que el individuo es la familia. Tan es así que para tú estarías dispuesto a sacrificar a tu familia por uno de los individuos. Van a perecer todos, pero ¿se va a salvar este? No, es lo que se ha señalado de los miembros del cuerpo. O sea, ni el pie es menos importante que el brazo, ni la mano es más importante que... Pero ¿por qué no reconocer, pies? Además, en el siglo XXI, que hay tantas familias, ¿cómo vas a llamar a la familia de personas del mismo sexo? Es una familia. Pues es familia. Y el individuo que quedó solo, que vamos a suponer que hay alguien ahí, solito, quedó huérfano y lo abandonaron y está solo. ¿Formará una familia? Él es una solo familia. Es una familia. Así es. Entonces, si nosotros, juristas, legisladores, estudiosos de esto, no volteamos los ojos al origen, a lo fundamental que es la familia, estamos perdidos. Porque si vamos a decir, vamos a ponderar el individuo, él por encima de todo lo demás... Pues un individualismo muy egoísta, ¿no? No, pues eso es retrasnochado y de hace cuántos años y cuántos siglos. Sí. Tú bien dijiste la palabra y ratificada por él, la progresividad de los derechos humanos. ¿Por qué el legislador en el año 2011 dice, repite, protección de la familia? ¿Por qué el artículo 4 constitucional dice familia? ¿Por qué lo dicen? Porque es necesario proteger a esa familia. Porque sin familia no hay sociedad ni Estado. ¿Por qué hablamos de derecho familiar, que no es civil? Hablamos de tribunales familiares, de cátedras de derecho familiar. Tú acabas de señalarlo, de obras de derecho familiar. Ustedes han sido parte importantísima, histórica, de los 19 congresos mundiales de derecho familiar que hemos celebrado desde hace 40 años. Pues se trabaja en eso y estamos por eso defendiendo. ¿Quién puede negar la importancia de la familia? ¿Usted allá en su hogar? Pues solamente un ciego. Un ciego, dice Juanito. Bueno, realmente creo que ha sido un programa importante. Hemos logrado, cuando menos ese ha sido nuestro propósito, que quienes no saben, aprendan. Quienes ya lo saben, ratifiquen. Y quienes no, rectifiquen. Que el derecho familiar constitucional existe. No lo inventamos. Están las normas desde 1917. Imagínense, entonces habló del patrimonio familiar y como dijo Demetrio Cortés, en el Código Civil de la Ciudad de México del siglo XXI, está el patrimonio familiar. Ahora sí, Juanito. Concluimos. El mensaje es, pues gracias, doctor, por esta oportunidad. Qué bueno que se haya dedicado este segundo programa al tema. Y hay mucho que hablar, y no solamente de la Constitución General de la República, sino de la Constitución de la Ciudad de México, que será seguramente un tema a analizar. Y si hay defectos, pues hay que enmendar, y si hay que enmendar, pues hay que rectificar y reconocer que ha habido omisiones que pueden mejorarse, ¿no? Por ejemplo, Demetrio, y es una materia muy ad hoc hacia tu persona, hace unos días el presidente de la República firmó ya el decreto para que en el mes de mayo se publique y se ponga en vigor el primer Código Nacional Único de Procedimientos Civiles, por un lado, y Procedimientos Familiares, por otro. ¿Eso es reconocer o no las clases de familias que hay? Obviamente. Qué bueno que es así, porque el proceso familiar es otro, y el proceso civil
Son dos cuestiones totalmente distintas. ¿Cómo podrías diferenciarlas así en una palabra? Protección e individualidad. Y deberíamos empezar a entender que el punto equilibrio, el equilibrio, el punto medio, ya no es ni el Estado como cosa principal, ni el individuo, sino la familia. Qué bárbaro. En esas pocas palabras vean ustedes la sabiduría, la experiencia, por lo que siempre estoy molestando y convocando a estos dos juristas, porque están empapados en esto, están estudiando, están siempre reflexionando. Y a diferencia de muchos técnicos y muchos intelectuales que están encerrados en un castillo, ellos están en la cátedra, en la obra y administrando justicia todos los días en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Gracias, Juanito. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ha sido muy importante tu presencia. Bienvenido. Lo que has dicho, Demetrio, igualmente. Gracias. Como siempre. Y a ustedes les recuerdo, porque nos ven, este programa es una realidad. Porque me escriben, porque siento el calor de sus comunicaciones. Acabo de recibir una, por ejemplo, del estado de Idaho Falls, de una persona, un experto en derecho familiar, que además me honra porque me solicita parte de mis obras, dice cómo las puede adquirir, ya le he contestado. Pero vean ustedes cómo esto, el derecho familiar, siempre, en alguna parte, tiene una historia. Gracias y espero verlos en el próximo programa de Derecho Familiar. Y nuevamente a ustedes, Juanito y Demetrio. Gracias. Muchas gracias. Bueno.